Hola amigos, bienvenidos a su canal Adicta a las Uñas. En esta ocasión estaremos haciendo un diseño en colores neón. Es un diseño súper fácil de hacer que no lleva mucho tiempo realizarlo y aparte se ve padrísimo. Y también les daré un tip para que no se pierda o no se baje la intensidad del tono neón. Estos no brillan en la oscuridad, pero en el día sí llaman mucho la atención. Yo como siempre empezaré con el Protein Bond de Organic. Yo ya tenía preparadas las uñas acrílicas, por lo que puse una capita en todas para así asegurar la adherencia del gel. Traten de ponerla de cubrir toda la superficie, laterales y punta. El tip que les doy es que primero esmalten las uñas de color blanco, por lo que usaré el gel semipermanente y el gel painting en este color. Con el gel semipermanente esmaltaré las uñas que irán completas, que son las del dedo meñique, el índice y pulgar. Y el gel painting lo pondré en las dos otras uñas, en donde irá el diseño. Uso el gel painting aquí porque este no tiende a expandirse. Donde lo pongo, ahí se queda. Y aquí ustedes pueden hacer las figuras que quieran o incluso solo la mitad de la uña o una franja o como gusten. Y esto de usar el blanco como base hará que los colores resalten muy bien. Y ya una vez que estas dos uñas ya quedan a nuestro gusto, vamos a curar en lámpara por 30 segundos. Saliendo vamos a dar otra pasada a las de gel semipermanente, ya que como ven no es tan pigmentado como el gel painting y así queda más uniforme el color. Y al terminar curamos nuevamente por 30 segundos. Usaré estos dos colores que son de Miss Cherry, el rosa que es el número 4 y el amarillo el número 41. El rosa lo voy a poner en el meñique. Y recuerden que si manchamos piel hay que limpiarlo antes de introducir en lámpara. Y el amarillo lo pondré en las otras dos uñas, la del dedo índice y pulgar. Y vean cómo resaltan muy bien los colores. Y al terminar curamos por 30 segundos. Saliendo doy la segunda capa de color, igual solamente a esas tres uñas para que quede más intenso. Y curamos nuevamente por 30 segundos. Saliendo haremos las otras dos uñas. Vamos a cubrir lo blanco intercalando los dos colores, como si fueran pedazos de algo que se rompió. Vamos a ir pintando con un pincel liner varios tramos o pedazos separados. Yo comencé como ven con el amarillo. Y al terminar curé por 30 segundos. Después de esto limpié muy bien el pincel para continuar con el color rosa. También vamos pintando otros pedazos como se les vaya ocurriendo. Realmente aquí no hay ningún patrón a seguir. Es como su imaginación les vaya diciendo. Lo que sí es que vamos tratando de rodear lo que ya pintamos de amarillo. Y así vamos intercalando hasta cubrir todo el espacio en blanco. Solo recuerden ir curando cada color para que al poner el otro al lado no se vayan a mezclar. Y al finalizar todo, también vamos a curar por 30 segundos. Y después de esto usaré el gel painting negro.
con un pincel liner delgado y largo, iré delineando tanto el contorno de lo que hicimos como también haciendo líneas dividiendo cada color para que se vea como una especie de collage. Y también para darle un poco de contraste a los colores neón. Con este tipo de pincel que es largo y delgado, es muchísimo más fácil hacer líneas. Y así con este gel painting que yo estoy usando, ya no se mueve de donde lo pusiste, ya que es de una consistencia más espesa, pero también se pueden hacer con gel semipermanente. Solo van curando cada cierto tiempo para que no se expanda el gel, o si son muy rápidas en hacer esto, no será necesario ir curando, pero la verdad yo no soy tan rápida. Y ya después de que delineemos todo, vamos a curar en lámpara por 30 segundos. De hecho, con 10 segundos es suficiente, ya que no es mucha cantidad la que se pone. Pero igual para estar más seguros podemos curar por 30 segundos. Y por último vamos a usar el top coat o el gel determinado. Vamos a poner una capita en todas las uñas, cubriendo muy bien toda la superficie, laterales y punta. Si ustedes ven que queda muy resaltado estas dos uñas del diseño, pueden poner también una capita de gel de construcción para que se vea parejo todo, pero si no es necesario, nada más pueden poner el top coat. Y al terminar curamos por 30 segundos. Y así es como queda este diseño. A pesar de ser otoño, estos colores aún están de moda y la verdad que no creo que pasen porque mucha gente los sigue usando. Espero que les haya gustado y si es así, por favor regálenme un like y compartan para que más personas puedan ver el video. Muchísimas gracias por venir y nos vemos en el próximo video.